Muy buenos días, queridísimos radioescuchas y televidentes de UCSG Radio y Televisión. Desde la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil les saluda vuestro amigo el doctor Antonio Chedraui, y esta mañana tenemos el gusto nuevamente tenerle aquí en nuestros estudios al doctor Víctor Villegas. Es un especialista en rehabilitación, un excelente rehabilitador, me consta, porque el otro día un amigo mío fue a su consulta delante mío y el hombre salió caminando, ¿no? ¿Cómo está, doctor? Víctor Villegas, buenos Gracias, días. Gracias, un gusto saludarlo, doctor. Realmente es un tema que nos preocupa muchísimo, porque la incidencia de lo que vamos a hablar, que es el dolor lumbar, es muy grande, ¿no? Esto no se escapa. La gente grande, pequeño, rico, más pequeño, pobre. Y pobre, rico, todos tenemos en algún momento, pues, la dificultad del dolor lumbar, ¿no? Después del se programa. Se cree que 3 de cada 5 personas en el mundo van a tener dolor en después lumbar. Después del programa le consulto, porque yo también tengo un dolor. Pues encantado. Sí, es un problema que atañe a toda la población. Entonces ingresamos en el tema, el dolor lumbar. ¿Por qué se produce el dolor lumbar? Gracias, doctor. Agradeciendo la oportunidad. El término lumbar es un término que implica un dolor referido hacia la parte baja de la espalda. Pero no solamente ahí. El dolor bajo de espalda, que también se la llama, puede sentirse en otras partes, no necesariamente ahí, y puede confundir al diagnóstico inclusive. Doctor Villegas, luego de ese pequeño preámbulo que hubo, esa introducción, yo diría que la columna, pues, como usted muy bien explicó, es la columna cervical, la columna dorsal y la que vamos a hablar, la columna lumbar. Esa es donde la espalda termina su nombre, dicen, pues, ¿no? Es la parte más baja. Parte baja y de la espalda. Obviamente los dolores que pueden ocurrir ahí son por múltiples causas. Usted alguna vez nos indicaba aquí en un programa anterior que incluso la manera de sentarse en la silla, ¿no? Cuando uno tiene que sentarse y estar algún tiempo en la silla, debe adquirir una posición muy especial para que esa columna no sufra. O sea, mire usted cómo un pequeño detallito de esos, que mucha gente que trabaja en oficinas, en consultorios, etcétera, etcétera, pasan horas enteras en la silla, mal sentados, porque no es el hecho de que las posaderas estén en la silla, sino esa columna que esté, ¿no? Hace que ciertos problemas lumbares que quiero que usted mismo los explique, doctor. Usted está tocando un tema de gran importancia, y pensando en los trabajadores. Así es. Eso es toda una ciencia y una tecnología que se llama ergonomía, que poco en nuestro ambiente lo aplicamos, pero que en otras culturas ya tiene la importancia que merece. El mueble no es para el trabajador, ni el trabajador para el mueble. Debe haber una armonía correcta entre el puesto de trabajo, la función y la persona. Si no existe esa armonía, si se rompe por algún lado, vienen problemas, y problemas serios. La altura del computador. Usted me está leyendo la mente, mi doctor. Iba precisamente a decir eso, que no solamente en la persona sentada es el dolor lumbar, sino el cervical, ¿no? Por la inclinación, por el forzar. El nivel de donde está, ¿no?, la pantalla, todo eso está técnicamente estudiado y definido. Lo que nosotros no lo aplicamos, eso es otra cosa. Y obviamente viene el paciente y dice: doctor, tengo un dolor de cabeza que no lo soporto. Así y el médico le está investigando hígado, le está investigando ojos, le está investigando. Pero un detallito que debe preguntar es, ¿cómo se sienta usted para ver
la pantalla del... ¿A qué altura está su pantalla? Ah, ¿cuál es la inclinación del aparato? Es decir, ¿qué tiempo usted dedica a eso? Entonces, esos detalles que aparecen, parecieran que no tuvieran importancia, son fundamentales. No solamente ahí, estamos hablando de una actividad, pero podemos hablar lo mismo para múltiples actividades. Claro, los choferes de taxi que ahora ya están utilizando esa almohadilla en la parte posterior. Algunos, claro, ¿no? Sin alguna indicación. Una de las primeras cosas que hice como experiencia personal, y me recuerdo bien porque fue con el doctor Romero Toro, que trabaja en el municipio, fue estudiar el movimiento que hacían unos trabajadores que embalaban aceite de carro en una fábrica que daba por la avenida Cuba. Abajo. Abajo. ¿Y por qué fuimos allá? Porque los empleadores se quejaron. En las últimas semanas hemos tenido como 60 trabajadores que han ido al hospital por dolor lumbar. Algo hay que hacer, dijeron ellos, con buen criterio. Y fuimos a revisar el movimiento que hacían. Y encontramos el gran error. Pues inclinarse, levantarse, poner cosas que no deberían de alzar en el... Levantar cosas que no deberían de trasladarse en el aire. Claro, en ese momento hay una acción muscular De compresión o de inflamación o de estiramiento, de daño en suma de un movimiento. Tanto que yo en alguna vez recomendé para el Seguro Social, por supuesto bien difícil, pero que para ciertas actividades debería examinarse antes de ingresar a la Seguridad Social al trabajador, incluyendo un examen de su espalda. O sea, tienen muchos nombres dentro de la población que se refiere hasta al mismo. Asiática. Sí, hasta asiático, sí. ¿No? Entonces, ese es un dolor que quiero que usted lo explique por qué proviene. A ver, la palabra asiática viene y está relacionada directamente con el nervio ciático. Claro, así es. El nervio ciático es una estructura única, pero que contiene en su interior dos nervios. Esa es una cosa importante, ya le voy a decir por qué. Es como el cable telefónico, ¿no? Claro. Y por ahí adentro van el resto de los nervios. Pero van dos troncos. En el nervio ciático van dos troncos separados. Separados, envueltos por una cápsula igual. Así es. Que empieza más o menos a nivel del glúteo. Ahí empieza hacia abajo. Quiere decir que ahí es donde se forma recién el nervio. Y termina un poco por arriba de la rodilla, en la parte posterior del hueco popliteo, que se popliteo, llama en anatomía. O sea, justamente donde vira la rodilla, ¿no? Entonces, en ese hueco que tiene forma de rombo, en la vértice superior, ahí se separan los dos nervios que venían juntos. El uno va hacia la parte anterior de la pierna y el otro va por atrás. Así es. Los unos inervan la parte del movimiento de extensión y los posteriores del movimiento de flexión. O sea, cuando uno hace los dedos de los pies así. Ahí estás flexionando. Con el ciático popliteo interno. Y cuando levanta hacia arriba, está extendiendo, ahí interviene el ciático popliteo externo, así se llaman. Yo ya sé a dónde va usted, doctor. Ya sé a dónde va con esa explicación. A dos cosas voy. Primero, a que una persona que tenga una lesión de ciático popliteo externo, el médico tiene que saber dónde podría estar la lesión. Así es, así es. No decir que tiene una lesión del ciático popliteo externo. Porque el ciático va... Porque va desde arriba hacia abajo. Así es. Y lo peor, el ciático popliteo externo envuelve al interno que está dentro. Lo envuelve casi. Entonces, una lesión por fuera puede estar lesionando solo el externo y deja el interno sin lesión. Podría ser como una inyección mal colocada, por ejemplo. Entonces, cuando uno dice ciática, lo que la mayor parte de las personas están refiriendo es un dolor irradiado, reflejo, que viene desde arriba, donde se están saliendo las raíces nerviosas de la médula, para ir a formar más abajo el nervio ciático. Correcto. Entonces, si hay una lesión a nivel de la columna, sí, se refleja en todo el trayecto del nervio ciático, y dependiendo si es el uno o el otro,
el dolor puede ser a nivel de los glúteos, a nivel del muslo. Puede avanzar hasta la pierna o hasta la pierna. Ese examen lo tiene que hacer el médico exclusivamente, ¿no? Para saber. No puede ser otra persona, es decir, su perfil de aprendizaje le tiene que incluir eso, tiene que saber eso. Un fisioterapeuta que es un tecnólogo o un licenciado sabe muy bien también otras cosas, cómo aplicar el tratamiento, por ejemplo. Eso lo sabe porque eso fue lo que estudiaron en su programa académico. Se me viene a la mente la lesión de lo que habíamos hablado del disco intervertebral, ¿no? O hernia de disco, que al salir del sitio normal topa muchas veces las raíces de los nervios que van justamente al nervio ciático. Y ahí viene uno de los diagnósticos. Una de las causas, de ¿verdad? Las numerosas una causas. Una de las numerosas causas. Así es, así es. Y no tan fácil de diagnosticar. Es decir, eso no se diagnostica con una radiografía, y eso es un error. Es decir, mucha gente dice, ve, aquí está la radiografía y dice que tengo una hernia. ¿Cómo dice si eso no se ve en la radiografía? Se ven señales indirectas de lo que pudiera ser una hernia de disco. Las imágenes correctas para valorar una hernia discal es la resonancia magnética nuclear. Esa sí va a identificar el sitio y la cuantía de la compresión de esa hernia. O la electromiografía, que es una prueba eléctrica para detectar potenciales de acción dañados o irritados por una compresión del nervio. Entonces, esos dos exámenes, o uno de ellos, podría ser suficiente para decir, usted tiene una hernia de disco. Nos están insistiendo de cabina de que el tiempo se nos ha terminado. ¡Ay, qué pena! Una hora realmente es demasiado corto. El tema es enorme, grandísimo. Han quedado muchas llamadas también ahí por atender. Yo les quedo muy agradecido a todas aquellas personas que nos escuchan, que ven el programa. Agradecerle al doctor Víctor Villegas pues, por la bondad que ha tenido en visitarnos y transmitir sus conocimientos, que nos sirven de muchísimo. A mí me ha servido las recomendaciones que él me ha dado, porque el dolor de espalda no nos salvamos nadie, ¿no? Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Gracias.